Se dirigirá a continuación al auditorio el doctor Juan Pablo Estrada Sánchez. El doctor Juan Pablo es abogado de la Universidad Externado de Colombia con especialización en Derecho Público y candidato a magíster en Responsabilidad Contractual, Extracontractual, Civil y del Estado en esta universidad. Es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, Departamento de Derecho Administrativo y Procesal, en las asignaturas de contratos estatales, procedimiento administrativo, conciliación y arbitramiento. Miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, árbitro de la lista A del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, abogado litigante y asesor en contratación pública, privada, responsabilidad y arbitramiento. El doctor Juan Pablo Estrada se dirigirá a ustedes para tratar el tema relacionado con el Código General del Proceso y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Doctor Juan Pablo, tiene usted el uso de la palabra por 30 minutos. Doctor Acero, muchas gracias. Buenas tardes para todos. En primer lugar, señalar mi complacencia por la acogida que ha tenido este evento académico. Sigue evidenciando que el Externado y su Departamento de Derecho Procesal es líder en estos temas, en lo que a litigio y a poder judicial se refiere. Liderazgo que en buena hora ha consolidado nuestro director, el doctor Ramiro Bejarano, a quien le agradezco por la invitación. Hemos repartido los temas más sensibles de lo que el doctor Rojas denominó el matrimonio entre el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el Código General del Proceso con el profesor Julián Pimiento, colega mío en el Departamento de Derecho Administrativo, en procura de abordar los temas que consideramos más sensibles y que ameritan una reflexión en este escenario. Como ocurre con casi todos los tópicos que se han abordado en el seminario, daría para mucho rato el matrimonio forzado, como lo explicaré ahora, entre el CEPACA y el Código General del Proceso, pero entiendo que a esta hora la fatiga hace de las suyas y en lo personal no traje sino esta muda, así que trataré de ser lo más breve posible. ¿Por qué señalo que el matrimonio es forzoso? Cuando se estaba tramitando en el Congreso de la República y estaba en el último, para entrar al último debate en la Cámara de Representantes, el proyecto de ley que finalmente se concretó en el Código General del Proceso, se propuso por el Gobierno Nacional una reforma constitucional a la justicia y al mismo tiempo se estaba terminando de preparar por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal y por unas comisiones designadas por el Ejecutivo, el Código General del Proceso. Por generosa invitación del Ministerio de Justicia, tuve el privilegio de participar en unas comisiones redactoras que, de revisión del Código de Procedimiento Administrativo que surgieron producto de la primera aproximación del Gobierno Santos con el Poder Judicial después de unas muy deterioradas relaciones por cuenta de episodios bochornosos dirigidos desde el Ejecutivo, del que fueron víctimas los magistrados de las altas cortes, incluido nuestro profesor y amigo el doctor Valencia. El gobierno se acercó al Poder Judicial y uno de los temas que se ventilaron en ese primer encuentro fue el trámite del Código Contencioso Administrativo y se pidió pues el apoyo para la recta final del trámite. Se creó una comisión de revisión y digamos para poder dormir tranquilo, les puedo decir que junto con el profesor Martín Bermúdez señalamos que nos parecía inconveniente como mínimo el estar adelantando ese proyecto de reforma cuando se anunciaba una reforma estructural a la justicia y cuando estaba ya en redacción y en preparación un proyecto de Código General del Proceso. ¿Y por qué? Porque yo creo que el proceso es uno solo. Se tramita en la jurisdicción de lo contencioso administrativo o en la ordinaria civil o en la laboral. Y hablar de Código General había generado una expectativa válida de que por primera vez íbamos a tener los litigantes y los jueces una herramienta única en donde al proceso se le diera un tratamiento uniforme y con eso se superarían situaciones como las que hoy motivan este evento académico. Distintas normas en vigencia, distintos procedimientos, una serie de vacíos del legislador que desde luego es imperfecto y la necesaria expectativa frente a lo que vaya a decir la jurisprudencia. En esa medida, los temas que yo escogí para poner de presente
son los siguientes, señalando pues que hubiera sido ideal que el Código General del Proceso hubiera abordado todos los temas y no tener ahorita prácticas de pruebas reguladas de manera especial en el CEPACA, decisiones frente a reforma de la demanda distintas en el CEPACA, y que se hubiera hecho forzoso abordar temas que no eran propios del Código de Procedimiento Civil, como el de la conciliación en materia contencioso-administrativa y concretamente su trámite para agotar el requisito de procedibilidad. ¿De dónde surge la necesidad de que el Código General del Proceso se ocupara de la conciliación en materia contencioso-administrativa? El origen del problema está en el artículo 229 y en el 309 del CEPACA. Fue siempre un anhelo de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, incentivado por el poder del que cuentan los jueces administrativos cuando se trata de evacuar asuntos como jueces constitucionales, de decretar medidas de cautela. Se quejaban los jueces administrativos de que por qué con su rol de jueces constitucionales podían decretar todo tipo de cautelas, pero cuando actuaban como jurisdicción especializada solo podían practicar o decretar la suspensión provisional de los actos administrativos. Por cuenta de esa situación que se consideraba inequitativa, el proyecto de reforma que preparó la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado incluyó un tema que ha sido novedoso, revolucionario y desde luego no ajeno a las polémicas, que fue el capítulo también de medidas cautelares en el CEPACA, innominadas, llenando de facultades al juez con un trámite bastante atípico que desafía la naturaleza histórica de las cautelas, porque cuando la entidad estatal es la cautelada se le debe avisar de la petición de la medida y dar oportunidad de que la replique, digamos un trámite atípico que ya ha sido estudiado por la doctrina. Y dada esta posibilidad, cuando estaban terminando de afinar ese código, alguien advirtió en el Congreso o en el Consejo de Estado, y lo puso en conocimiento del Congreso, que al permitir la práctica de medidas cautelares y al estar vigente la norma del artículo 38 de la ley 640 del 2001, la jurisdicción de lo contencioso administrativo iba a tener un problema que era precisamente el que pretendía combatir con la expedición del código y con su traslado a la oralidad, que era que, como es bien sabido, por regla general se debe agotar el requisito de procedibilidad para acceder a la jurisdicción ordinaria y a la contencioso en cierto tipo de trámites, excepción dada de cuando el demandante solicita la práctica y decreto de medidas cautelares. Es decir, en ese caso, perfectamente entendible en los temas de jurisdicción civil, pues no se puede obligar a quien pretende practicar una cautela para garantizar el cumplimiento de un eventual fallo favorable a que primero se siente forzosamente, porque lo que es obligatorio es sentarse y no conciliar, con su contraparte, porque fácilmente esto daría espacio para que se pusieran a salvo los bienes o se evitara después el decreto de la cautela. Pues bien, cuando el Consejo de Estado se dio cuenta que estaba creando medidas cautelares y que en casi todos los trámites que se evacúan en la jurisdicción se iba a poder pedir medidas cautelares, dijo, no van a tener que agotar requisito de procedibilidad. Y ese trámite finalmente es un embudo que colabora en el tema de congestión de la jurisdicción, que está agobiada por un número gigantesco de demandas al año, y surgió la preocupación de que me van a demandar directamente y los tribunales contenciosos administrativos no van a dar abasto. Entonces a alguien le pareció, esas medidas están en el 229, muy fácil en el 309, derogar la norma del artículo 35 de la ley 640 en lo que se refería a cuando en el proceso de que se trate y se quiera solicitar el decreto y la práctica de medidas cautelares, se podrá acudir directamente a la jurisdicción. Lo que no reparó el Congreso y tampoco el Consejo de Estado es que esa derogatoria de la ley 640 o de ese artículo de la ley 640 no estaba en una cápita especial de la conciliación en materia contencioso administrativa, sino de toda la institución como requisito de procedibilidad. Y en esa medida, como trató de alegarlo el Consejo de Estado y los redactores cuando se advirtió de la catástrofe que estaban creando, porque al derogarla la retiraban del tráfico jurídico también para la jurisdicción ordinaria. Es decir, que entonces no se podía acudir directamente cuando se pedían cautelas, lo que hacía forzoso concluir que era necesario practicar y evacuar audiencia como requisito de procedibilidad para poder demandar incluso en la jurisdicción ordinaria civil. Entonces, por cuenta de esa situación
Y por fortuna, con una proximidad en el tiempo evidente, el Código General del Proceso pudo salir a tirar un salvavidas para lo que se había considerado pues la partida de defunción de la conciliación como requisito de procedibilidad, y entonces tuvo que ocuparse del tema regulándolo expresamente en el artículo, primero en el 626, derogando la derogatoria contenida en el 309, y en el 621 volviendo a ocuparse del artículo 38 de la ley 640 para efecto de volver las cosas a su estado normal. Es decir, que una de las dos excepciones que permite acudir directamente a la jurisdicción sin agotar el requisito de procedibilidad es aquella que se configura cuando quien demanda va a solicitar la práctica y decreto de medidas cautelares. Estando las cosas en su estado natural, pues correspondió al Código General del Proceso regular, en un artículo que se titula de la conciliación en materia contencioso-administrativa, el trámite de esta institución. Institución que no sobra decir, y lo refirió tangencialmente mi compañera y amiga la doctora Aida Patricia Hernández, no es la del mayor uso, a pesar de que el Estado tiene un récord de derrotas y superior en la jurisdicción. Y es una institución que, digamos, se ha satanizado. La conciliación pasó por el síndrome de Dragacol y por el síndrome COMSA, y se le pusieron tantos pasos previos: el comité de conciliación, la intervención de la agencia, un único conciliador posible, el Ministerio Público, una aprobación judicial posterior, que lamentablemente no presta el servicio y la utilidad que debería prestar. Y paradójicamente son los grandes asuntos, las grandes controversias estatales las que logran ser solucionadas en sede de conciliación, mucho más judicial que extrajudicial, pero las controversias que abruman a la jurisdicción de lo contencioso administrativo siguen pasando por allí, como lo dijo Belot, como quien acude a poner un pasaporte, un sello en un pasaporte para ingresar al templo de la justicia. Es decir, es un trámite más. La gente no habla de ir a intentar la conciliación, sino de que tenga una audiencia para ir a agotar el requisito de procedibilidad y que le reciban la demanda. Entonces, regulado, se incorporaron las siguientes modificaciones al tema de la conciliación en materia contencioso-administrativa. La primera, la necesaria entrega de la convocatoria a la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación en forma previa a la radicación de la solicitud en el Ministerio Público. Recordemos que antes esa carga solo se predicaba de la entidad convocada, ahora se debe entregar a la agencia para que la agencia despliegue las actividades que con detalle explicó la doctora Aida Patricia. Se incorporó en esa misma regulación contenida en el Código General, pero especial de la conciliación en materia contencioso-administrativa, una disposición que señala que no es necesaria en procesos ejecutivos, dice, sin importar la jurisdicción. Ahí hay un detalle bien importante que ahorita en la mesa estábamos compartiendo, y es por cuenta de que el artículo 105 del CEPACA, al definir el objeto y los asuntos de los que conoce la jurisdicción de lo contencioso administrativo, excluyó una cantidad de asuntos sin tener en cuenta el criterio subjetivo, es decir, la presencia o intervención de entidad estatal. Ese artículo 105 señala que las controversias contractuales y extracontractuales que tengan origen en el giro ordinario de los negocios de entidades financieras, aseguradoras o fiduciarias del orden nacional deberán ventilarse ante la jurisdicción ordinaria. Lo que significa que muchos funcionarios públicos que estaban pues acostumbrados a tener el Código de Procedimiento Civil solo para ir a buscar cómo llenar un vacío, o básicamente para el tema probatorio en donde la remisión era toda a los medios de prueba, hoy van a tener que en su escritorio tener los dos estatutos. Porque, por ejemplo, si se trata de una controversia originada en un contrato estatal celebrado por FONADE, entidad financiera del orden nacional, contrato propio del giro ordinario de sus negocios, es decir, un contrato derivado de un convenio de gestión y administración, tendrá que ventilarse ante el juez civil del circuito. Y ya el Consejo de Estado, siendo coherente con la tesis que había manejado en el pasado,
a propósito de los contratos estatales especiales, es decir, aquellos que aunque los celebre una entidad estatal, no están sometidos a la Ley 80, pero sí conocía de ello la jurisdicción contenciosa. El Consejo de Estado dijo, yo no puedo, cuando me llegan esos contratos, sacar el Código de Procedimiento Civil y ver cómo tramito el proceso. Yo me rijo por las normas de procedimiento del Código de entonces, Decreto 01 del 84. Ya el Consejo de Estado se pronunció y dijo, lo mismo ocurre ahora cuando se acude a la jurisdicción ordinaria. Allá no se tienen en cuenta ni siquiera los términos de caducidad de la pretensión de controversias contractuales, sino que se habla de prescripción y se deberá tener como herramienta en ese juzgado ordinario, justicia ordinaria civil, como es apenas obvio, el Código de General del Proceso. Entonces, ese es un tema importante y por eso se hace la salvedad de los ejecutivos sin importar la jurisdicción. Tampoco cuando quien demanda pida medidas cautelares y para salvar el hierro del Código de Procedimiento Administrativo que forzó esa norma de la derogatoria, se habló entonces que cuando las medidas de cautela sean de carácter patrimonial, es decir, solo cuando son patrimoniales las medidas de cautela que se solicitan en contra de la entidad estatal, se podrá acudir directamente a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y como el grueso de las medidas de cautela que se señalan en el artículo 229 y siguiente del CEPACA, son preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, todas dando órdenes de hacer, de no hacer, de suspender una obra, de parar un contrato, de parar el trámite de una licitación, de ordenar volver las cosas al estado anterior, pues forzoso es concluir que sigue siendo necesario agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación cuando son esas las cautelas que se van a solicitar. Entre otras, porque el régimen especial de las cautelas hace que el cautelado o contra quien se pide la cautela tenga la oportunidad de pronunciarse sobre ella en forma previa a su decreto. Luego se señala en la misma norma que no es necesario agotar el requisito cuando quien demanda es una entidad pública. Es decir, que allí debe entenderse que todos los demás destinatarios del texto de la norma son los particulares que demandan a la administración. Pero cuando es la administración quien va a formular la demanda, no está obligada a agotar el requisito. Ahí surge un tema que ha generado un vacío, y es que como el título de la norma dice de la conciliación en materia contencioso-administrativa, algunos sostienen que esa excepción se predica cuando es, por ejemplo, la administración quien demanda a su contratista en medio de control de controversias contractuales, le dice no agote el requisito de procedibilidad. Y la pregunta surge en esos casos del artículo 105, cuando hoy es donde un juez civil del circuito, como esta norma es especial para la conciliación contencioso, ¿qué debo hacer? En la práctica ha habido decisiones en ambos sentidos. Jueces civiles del circuito que ante la sorpresa de que se les presente una demanda ordinaria, que quien la invoca es una entidad estatal del orden nacional, lo primero que echan de menos los sustanciadores es ¿y dónde está el requisito de procedibilidad? Ya no para rechazar demandas, sino para inadmitir en los términos del Código General del Proceso. Y entonces dicen, inadmito la demanda, usted no ha agotado el requisito. Se han interpuesto recursos contra esa providencia diciendo que la entidad estatal está exonerada y en una lectura armónica de que en el mismo norma se habla de que sin importar la jurisdicción, se ha dado prevalencia que lo que importa es que sea la entidad estatal y el proceso ha continuado sin agotar el requisito. Sin embargo, la recomendación para quienes litigan y para no exponerse a las distintas jurisprudencias es agoten el requisito, salvo que fuesen a pedir el decreto de una medida cautelar en la jurisdicción civil, con lo cual estarían relevados. Entonces, se agregó además que la entidad pública puede pedir cualquiera de las cautelas previstas en el 590 del Código General del Proceso. Esa es pues la regulación del tema de la conciliación que fue tocada, repito, de manera expresa por el Código General del Proceso. Surgió allí un tema que ya fue resuelto por la jurisprudencia y que me va a servir para el que sigue y es, se evidenció una contradicción porque el artículo 47 de la Ley 1551 del 2012 que regula temas de los entes territoriales, pero que reguló expresamente el tema del proceso ejecutivo contra los municipios, señaló
para evitar el tema de medidas cautelares que sorprendieran a los municipios y una desinformación total en donde recursos del Sistema General de Participaciones terminaban muchas veces embargados, se puso como obligatorio, una norma especial, agotar el requisito de posibilidad del proceso ejecutivo contra municipios. Es decir, no se podía presentar o no se puede presentar la demanda ejecutiva si no se agota el requisito de procedibilidad. Y acabamos de leer en la norma anterior que lo que estábamos señalando es que no era necesaria la conciliación en los procesos ejecutivos. Es decir, se evidenció una contradicción y algún actor judicial demandó ante la Corte y dijo, advierto esto, una norma posterior, que es el Código General del Proceso, dice que ningún ejecutivo, sin importar la jurisdicción, se debe agotar requisito de procedibilidad, y esta ley del año 2012 tiene 6 días de diferencia en su sanción, la una con la otra, me dice todo lo contrario. La demanda se planteó, se hablaba de que entonces si había que darle prevalencia a la ley posterior, si había que darle prevalencia a la ley especial, y finalmente la Corte Constitucional en sentencia C-563 del 2013 de Sala Plena resolvió la controversia y dijo no, aquí hay una contradicción aparente y no se pueden aplicar los criterios de interpretación del artículo segundo de la ley 153 de 1887 porque la norma es especial, la norma de los municipios y el artículo primero del Código General del Proceso es muy claro al señalar su objeto, que son normas destinadas primeramente a civil, comercial, familia y agrarios, y cuando permite que el Código entre de manera supletiva en asuntos de otras jurisdicciones, como el de la contencioso administrativa, dice en cuanto no esté expresamente regulado en otras leyes. Con esa interpretación la Corte dijo, la contradicción es aparente y se mantienen ambas normas, porque la una es especial del juicio ejecutivo contra municipios, mientras que la otra es una norma del Código General del Proceso que apunta a la conciliación de manera general en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Desde luego, esa sentencia admite todos los análisis posibles, estar de acuerdo o no, pero es la postura de la Corte y va a ser muy útil para cuando abordemos el otro problema. Pero digamos, en la práctica, para concluir, en el Ejecutivo contra municipios sigue siendo obligatorio agotar requisito de procedibilidad, así el artículo 613 del General del Proceso señale que no es necesario en los procesos ejecutivos, porque ya la Corte así lo declaró, declaró las normas exequibles y dijo que no había la derogatoria que en apariencia se evidenciaba. Para agrado del profesor Bejarano, la Procuraduría había sostenido la tesis que salió derrotada, es decir, que eso no solo nos sirve procesalmente, sino para el otro planteamiento, que es el dictamen pericial. Es otro tema en donde el Código Contencioso se quiso enredar la vida, con toda consideración por quienes participaron activamente en su preparación, seguramente con el deseo de acertar, nadie quiere equivocarse y menos en materia tan importante, quisieron inventarse un capítulo de pruebas, ahora el doctor Pimiento abordará temas también de allí, yo solo me ocuparé del dictamen, y crearon el dictamen pericial de parte en materia contencioso administrativo, y se adelantaron pues ellos en un tema que ya venía regulado por la ley 1395 en materia civil, y crearon el dictamen de parte en materia contencioso administrativo, con unas reglas, con unos momentos para aportarlos, con unos requisitos de la experticia y del perito. Lo que aconteció fue que también dejaron vivo el dictamen judicial. Dicho de otra manera, con la vigencia del CEPACA se puede aportar dictamen pericial de parte cumpliendo las normas y formalidades del código, o se puede solicitar al juez el decreto de un dictamen pericial judicial o procesal en donde el juez tendrá que nombrar el auxiliar de la justicia y adelantarlo. Y la norma señala, la del Código General, que para el trámite de la prueba se deberán seguir las reglas del Código de Procedimiento Civil en lo no regulado. Y además, para acabar de hacer el tema un poco confuso, estableció la procedencia de la objeción por error grave. Entonces, fíjense que están coexistiendo dos normas que son bien distintas. La del Código General del Proceso, que proscribió la objeción por error grave y que solo permite el dictamen pericial aportado, por cuenta de lo que en las comisiones se consideró como el verdadero cuello de botella de los procesos ordinarios, que era el trámite del dictamen pericial, las objeciones, las inhabilidades, el perito que no cumplía las aclaraciones, y
en materia contencioso hay la posibilidad de los dos dictámenes, pero con posibilidad de objeción en el judicial. Mientras estaba vigente el Código de Procedimiento Civil, el tema era fácil, porque cuando se iba a decretar el dictamen procesal o el pedido por la parte, pues se acudía a las normas del Código de Procedimiento Civil para efectos de nombrar al perito, la posesión, fijar la fecha. No se les olvide que esa fecha no es de poca monta, porque hasta ese día puede la parte contraria pedir ampliación del cuestionario, incluso quien la pide, tramitar el tema de inhabilidades del perito, pedir aclaraciones, complemento. Pero con la entrada en vigencia del Código General del Proceso, esas normas ya no existen. Es decir, ¿qué va a hacer el juez administrativo cuando el dictamen que le arrimen no sea de parte, sino una petición de prueba pericial? Aunque la norma del CEPACA establece unos momentos en la audiencia de pruebas, en la oralidad administrativa, para evacuar la contradicción del dictamen judicial, muy parecida al dictamen de parte, sigue existiendo, por ejemplo, el vacío frente a todo el trámite de designación del perito. Tiempos, oportunidad para la aceptación, oportunidad para que se pronuncien las partes sobre las calidades del perito y pues todo el tema de la objeción por error grave. Porque si la objeción se mantiene, me pregunto, ¿puedo pedir entonces un nuevo dictamen para aprobar la objeción como ocurría en vigencia del Código de Procedimiento Civil? Pues ahí hay un enorme vacío. Es decir, ahí va a tener que el juez administrativo, cuando le pidan el dictamen de parte, va a tener que acudir al artículo 12 del Código General del Proceso, que señala qué ocurre con los vacíos y deficiencias del Código, porque del CEPACA tendrá que irse al General del Proceso, porque no va a encontrar en el CEPACA regulación de la materia. Y cuando llegue al General del Proceso tampoco la va a encontrar, porque desapareció la objeción por error grave, desapareció todo el tema de nombramiento del perito, porque ya no hay prueba pericial procesal, y en esa medida la norma del artículo 12 dice cualquier vacío en las disposiciones del presente código se llenará con las normas que regulen casos análogos, no la hay. A falta de estas, el juez determinará la forma de realizar los actos procesales con observancia de los principios constitucionales y los generales del derecho procesal, procurando hacer efectivo el derecho sustancial. En esa medida, tendrá que hacerlo, como ya se está haciendo en sede arbitral, dar los plazos, generar los términos y generar un procedimiento que respete desde luego el debido proceso y el derecho de defensa de los involucrados. En la controversia estatal arbitral, allí el problema grande es que la ley 1563 en casi todo remite al Código General del Proceso, y en los asuntos que quiere que se dé prevalencia a normas de derecho administrativo lo hace de manera expresa, diciendo cómo se procede en materia de lo contencioso administrativo. Pues bien, yo había tenido mis reparos frente a la postura que el profesor Bejarano, entre otros, ha venido sosteniendo en un interesante artículo en Ámbito Jurídico, en donde decía de dónde sacan que el Código General derogó la norma del CEPACA, porque el general es posterior. Y en esa medida algunos tribunales arbitrales dicen no, cuando la controversia es estatal y se ventila en sede de procedimiento arbitral, solo hay dictamen pericial de parte. El doctor Bejarano dice en su artículo, no señor, allí no hay tal derogatoria, las normas deben coexistir y puede pedir la entidad estatal o aportar el de parte o entregar o pedir la solicitud y práctica de un decreto de pruebas. El doctor Bejarano sostiene toda su tesis y en eso coincidimos, en que una cosa son facultades y deberes y otra cosa es la carga. Porque quienes sostienen la tesis contraria se apalancan en que la ley de arbitraje dice que en materia probatoria los árbitros y las partes tendrán las mismas facultades y deberes previstas en el Código General del Proceso o en el CPC. Entonces, eso generaba esa duda. En nuestro sentir, y más con la providencia de la Corte que acabamos de revisar, que se ocupa de un caso que guarda una cierta similitud, dos normas que aparecen contradictorias, en una hay posibilidad de dos dictámenes, en otra solo de uno, y que están expedidas una posterior a la otra, se da primacía a la especialidad, y yo coincido con eso, el interés público y los intereses que siempre están afectos a una controversia estatal. Luego podrá la entidad pública acudir a la vía que le resulte más expedita. Ya para cerrar, veo que ya estoy con semáforo en amarillo, doctor Acero, voy a dejar por lo menos planteadas tres o cuatro más de las situaciones que se evidencian cuando la controversia es estatal arbitral. La primera tiene que ver con el tema del mismo dictamen pericial, porque en el Código General del Proceso hay una norma especial y en el Código Contencioso hay otra, en el CEPACA, perdón. ¿Cuál aplico?
La del SEPACA es desde luego mucho más benévola. No se le olvide que si usted, la entidad pública como demandado, dentro del término de traslado de la demanda dice necesita un dictamen pericial de parte, lo anuncia así al juez o magistrado y automáticamente se le conceden 30 días para contestar la demanda adicionales a los iniciales. ¿Para qué? Pues porque la entidad estatal tiene que salir a contratar quién le va a hacer el dictamen pericial de parte. El dictamen pericial de parte va a demandar una actividad especializada y luego lo tiene que aportar. ¿Con qué consecuencia? Si no aporta dictamen pericial, se tiene la demanda por contestada de forma extemporánea, es la sanción. En cambio, eso está regulado artículo 175, numeral 5. El Código General del Proceso en el 227, la oportunidad que da ya no es en el traslado, sino en la de pedir pruebas, y lo que dice es que el juez fijará el término para tal trámite, para que pueda lograrse acopiar ese dictamen, término que dice no será inferior a 10 días. ¿Cuál de las dos es la más garantista? ¿Qué está pasando en la práctica? En la práctica, los tribunales arbitrales están aplicando Código General del Proceso bajo la premisa, que debo decirlo, es la tesis mayoritaria, de que las remisiones del estatuto arbitral son todas a ese código y no al SEPACA. Entonces, ese se está solucionando de esa manera, pero desde luego podrá en cualquier momento variar la postura en un tribunal arbitral dependiendo del criterio de los árbitros. ¿Qué ocurre también con la reforma de la demanda? Hoy en día, cuando la controversia es estatal arbitral, hay tres posibilidades como mínimo para reformar la demanda, o cuál es la norma que está vigente. Si le damos una interpretación amplia a la tesis del profesor Bejarano, con la que yo coincido, pues tendrían que coexistir, pero entonces la pregunta es cuál es. ¿Hay norma especial en el código, en el estatuto arbitral? Hasta antes de que se vaya a celebrar del señalamiento de la, perdón, audiencia de conciliación, que es la norma especial en materia arbitral que siempre ha existido. En el Código General del Proceso, hasta antes del señalamiento de la audiencia inicial, antes de que se fije esa fecha, y en el SEPACA hasta el vencimiento de los 10 días siguientes al traslado de la demanda. Volvemos a estar frente a tres normas que regulan una misma situación procesal. En este caso, me inclino porque si estamos en un trámite arbitral estatal, ahí la norma especial debe ser la arbitral que reguló la materia y en consecuencia la reforma podrá ir hasta antes de la audiencia de conciliación. También está el tema de la remisión del expediente contractual, con esto termino, en lo contencioso es obligatorio que la entidad que contesta en controversia contractual aporte el expediente y entonces en sede arbitral, en medio del litigio, muchos litigantes han dicho incumplió esta carga, no lo entregó, no puede pedir el documento y los tribunales han dicho esa norma no se aplica acá. Entonces fíjese cómo sigue existiendo una enorme duda en cuál norma aplicar cuando la controversia es estatal arbitral. Y lo mismo ocurría, eso sí superado porque es expreso, con el tema de la notificación. En conclusión, como todos los matrimonios que se hacen a la fuerza, las cosas en principio no resultan bien. Es posible que con el paso de los días y de los años tengamos una paz en cuanto a la aplicación y la coexistencia del Código General y del SEPACA. Por lo pronto, son más las dudas que las certezas y yo creo que contribuí fue a generarles dudas, pero a eso me invitaron. Muchas gracias.